Muy buenos días. Para la Contraloría General de la República, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta serie de charlas virtuales dirigidas a las nuevas autoridades municipales del país. Es un placer contar con la participación de jerarcas, personas auditoras y demás funcionarios y funcionarias municipales que también nos acompañan el día de hoy. En este cierre, se presentarán temáticas de relevancia que complementan todos los aspectos contextuales presentados en las anteriores mañanas. De manera que estos insumos coayuden en el bagaje de conocimiento necesario para facilitar el quehacer municipal y la toma de decisiones. Nuevamente, les recordamos que en caso de contar con alguna pregunta referente a la materia expuesta, nos la haga llegar a través del enlace que se brindará en la parte inferior del canal de YouTube. Aclararles de nuevo que no se contestarán el día de hoy y que el área encargada respectiva analizará y dará respuesta a sus preguntas, las cuales se les compartirán posteriormente. Sin más por el momento, iniciaremos con la presentación de Jaince Marín, gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría General, quien nos hablará sobre algunos aspectos básicos relativos a las medidas cautelares. Agradecemos su atención y damos inicio a la actividad. Buenos días. Muy buen día. Mi nombre es Jaince Marín Jiménez y me desempeño como gerente asociado en la División Jurídica de la Contraloría General de la República. En esta oportunidad, además de enviarles un cordial saludo y desearles muchos éxitos en los cargos que están por asumir, quiero compartirles algunas reflexiones relacionadas con un tema especialmente importante, como es el de las medidas cautelares que se adoptan en contra de funcionarios públicos, particularmente de las personas auditoras o subauditoras internas. A modo de introducción, podemos señalar que en el marco de una investigación preliminar o bien durante el trámite de un procedimiento administrativo sancionatorio, las administraciones públicas pueden adoptar medidas cautelares. Ahora bien, cabe preguntarnos para qué se dicta una medida cautelar. Y es ahí donde debemos indicar que se adoptan con el objetivo de resguardar el objeto de una investigación y, así, evitar que puedan darse situaciones que de alguna manera entorpezcan su desarrollo. Aunque no la única, la medida cautelar que con mayor frecuencia se adopta es la suspensión en ejercicio del cargo, separando de manera temporal al funcionario de las labores que realiza. Esto en procura, como recién se indicó, de permitir el avance de las indagaciones correspondientes, sin eventuales interferencias del o los funcionarios que están siendo investigados. No está de más señalar que la adopción de una medida cautelar no es obligatoria y únicamente debería ser adoptada cuando haya razones objetivas que así lo justifiquen, por lo que no operan de manera automática ni en todos los casos. Es decir, la finalidad que se persigue con este tipo de medidas es tan importante como las formalidades que debemos respetar. En ese tanto, una medida de este tipo nunca debería ser dictada por existir diferencias de criterio con el funcionario que está siendo investigado, por rencillas, intereses políticos o personales, o bien con el afán de obstaculizar el avance de estudios o investigaciones en las que ese mismo funcionario esté participando. Todo eso tiene una especial relevancia cuando hablamos de medidas cautelares en contra de las jefaturas de las auditorías internas, ya que en estos casos una medida de tal naturaleza puede terminar afectando de alguna manera la gestión e independencia de la auditoría interna. Es decir, pese a que en contra de estos servidores se puede adoptar una medida cautelar, como por ejemplo la suspensión en ejercicio del cargo, debemos tener un especial cuidado de evitar que dicha suspensión se termine convirtiendo en una acción que, sin tener bases objetivas, lleve a removerlos temporalmente de sus cargos, con el afán de impedir el avance de investigaciones o estudios respecto a actuaciones de la administración. Así las cosas, y consciente de la importancia que tiene el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, la Contraloría General adicionó los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría. Reforma que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 213 del 16 de noviembre del 2013 y vigente desde esa fecha. En concreto, los tres temas que tuvieron un ajuste normativo y sobre los cuales paso a referirme son los siguientes. En primer lugar, se incorporó un nuevo lineamiento denominado Regulaciones aplicables a la eventual adopción de una medida cautelar en contra de las personas auditoras y subauditoras internas. En segundo término, se ajustó el lineamiento 4.1, referido a las condiciones para la suspensión o destitución de este tipo de servidores. Y, finalmente,
se ajustó el lineamiento 6 relacionado con la autorización del auditor interno en caso que se pretenda adoptar una medida cautelar en contra del personal de la auditoría interna. Muy bien, iniciando con el primer tema, les decía que se incorporó un nuevo lineamiento que contiene una serie de regulaciones que deben ser cumplidas en caso de dictar una medida cautelar en contra de las personas auditoras y sus auditores internos. Desde su título se habla de la eventual adopción de una medida cautelar, y esto es importante, ya que, como indicamos anteriormente, el dictado de una medida cautelar no es obligatorio, sino únicamente cuando existan razones objetivas que así lo hagan necesario. Así, y en caso de que sea dictada una cautelar durante el trámite de una investigación preliminar, su adopción será posible únicamente cuando exista una investigación formalmente abierta, cuyas actuaciones deben constar, desde luego, en un expediente administrativo. En esa línea, cuando la medida se adopte durante una investigación preliminar, el acto de apertura, acorde con los lineamientos del procedimiento administrativo, deberá ser emitido en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de dicha medida, ya que en caso contrario, acorde con la normativa técnica, la suspensión quedará sin efecto sin más trámite. Con esta regulación se aborda uno de los factores, si se quiere, más críticos en esta materia, como es el tiempo, ya que se han dado casos de medidas con una duración de meses e incluso años, que generan graves distorsiones. Por ejemplo, funcionarios suspendidos por largo tiempo que siguen percibiendo su salario, acumulando vacaciones y en algunas ocasiones sin mayor interés en que su situación se resuelva. La contratación de otra persona que realice las labores del funcionario suspendido, con lo cual tenemos a dos personas remuneradas en el mismo cargo, aunque solo una laborando. Así como casos en los que pareciera existir cierta comodidad de la administración, de la persona suspendida o de ambas partes, frente a una situación que se vuelve casi que permanente. Siempre en cuanto al plazo de vigencia, si la cautelar se adopta ahora, ya durante el trámite de un procedimiento administrativo, esta no podrá superar el plazo de 2 meses, plazo ya regulado en la Ley General de Administración Pública como tiempo razonable de su tramitación y que, de nuevo, nos confirma que una medida cautelar debe ser temporal. Luego, la cautelar debe ser dictada por el jerarca institucional, de manera que ningún otro órgano o funcionario distinto del jerarca pueda adoptar una medida de esta naturaleza. Ahora bien, el nuevo lineamiento también regula otro elemento fundamental en esta materia, al disponer que la cautelar debe adoptarse mediante una resolución debidamente motivada. Y aquí debemos entender motivada como sinónimo de fundamentada, lo cual es una garantía para evitar cautelares que se dicten por motivos que no correspondan a un interés público. Bajo la consideración adicional, que la motivación se mide por la calidad del sustento y no por la cantidad de hechos, criterios o resoluciones que se incorporan en un documento. Como parte de esta motivación, los lineamientos mencionan los siguientes elementos: la licitud de la medida, es decir, que sea conforme a la legalidad; necesidad de la medida frente al interés público que busca protegerse; razonabilidad, acreditando que no existe otra medida alternativa que también cumpla el propósito perseguido; proporcionalidad en cuanto al plazo de los parámetros dentro de los parámetros máximos establecidos; y finalmente la instrumentalidad, no como un fin misma, sino como un medio para garantizar provisionalmente el objeto de la investigación administrativa. Además, tomemos en cuenta que en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 493 del Código de Trabajo se establecen en todo caso una serie de requisitos que deben cumplirse al momento de adoptar una medida cautelar, los cuales son retomados en el nuevo lineamiento en los siguientes términos. Debe acreditarse la apariencia buen derecho de la medida, lo cual implica que debe tener sentido, ser razonable, necesaria, idónea. Indicación de los daños graves, actuales o potenciales que se causarían a la administración o a terceros en caso de mantener en el cargo a la persona. El ejercicio de ponderación de intereses del caso concreto frente al interés público representado por la protección del sistema de control interno institucional y la gestión sustantiva de la auditoría interna. Y por último, debe garantizarse, acorde con el lineamiento, la previsión financiera de la administración para ejecutar la medida cautelar que llegue a adoptarse. Adicionalmente, en el caso de las municipalidades, la medida cautelar deberá ser adoptada mediante el voto favorable de 2/3 del total de regidores del Consejo Municipal,
lo cual ya de por sí establece el artículo 52 del Código Municipal. Ahora bien, veamos que hasta ahora hemos destacado algunos elementos que las administraciones, bajo su responsabilidad, deben respetar. Sin embargo, los lineamientos incorporan la participación de otro actor en esta materia, como es la Contraloría General de la República, estableciendo que la adopción de una medida de este tipo debe contar con un dictamen positivo del órgano contralor. Nótese que este dictamen tiene dos características que no debemos pasar por alto: previo y favorable. De manera que debe requerirse antes de adoptar la medida cautelar y además siempre que haya sido favorable. Es decir, no se podría válidamente dictar una medida cautelar sin haber solicitado previamente el dictamen respectivo y tampoco cuando el órgano contralor no haya dado una respuesta favorable para tal efecto. ¿Quién solicita el dictamen? El jerarca. Ya que si dijimos que la cautelar debe ser dictada por el jerarca institucional, es a este último al que le corresponde solicitar por escrito el dictamen correspondiente, cumpliendo con los siguientes elementos. 1. La solicitud escrita deberá contener los requisitos establecidos en los lineamientos. 2. En el caso de órganos colegiados, la solicitud debe ser enviada por el secretario, haciendo referencia expresa al acuerdo mediante el cual se resolvió remitir la gestión, el cual debe ser adoptado con el voto favorable a los 2/3 del total de regidores municipales, cuando se trate de un asunto municipal, o bien el que para otros órganos establezca la normativa correspondiente. ¿Qué debe contener la solicitud? 3 elementos fundamentalmente. Número 1. Las razones que acreditan la licitud: necesidad, razonabilidad, proporcionalidad e instrumentalidad de la medida cautelar. El 2. El cumplimiento de los presupuestos recién indicados. Y, en particular, número 3. Las razones que descartan una afectación al sistema de control interno institucional y la gestión sustantiva de la auditoría interna, o bien la indicación de cuáles son las acciones de mitigación que serán ejecutadas para tal efecto. ¿Cuánto plazo tiene la Contraloría para resolver estas solicitudes? Un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de presentada la gestión o el día o el siguiente al cumplimiento de la prevención que eventualmente llegue a hacerse. Tomando en cuenta además que las prevenciones que se hagan suspenden el plazo pero no lo interrumpen y que, en caso de que la prevención sea incumplida, la gestión será archivada sin más trámite. Algunos otros aspectos de interés. Como parte del trámite, la Contraloría no dará audiencia al auditor o su auditor interno. Lo que resuelva la Contraloría no tendrá recurso administrativo alguno. Y el trámite de la gestión y la documentación aportada serán confidenciales. Por lo demás, quiero llamar la atención de las 3 consecuencias que pueden derivarse en caso de adoptar una medida cautelar sin cumplir con los elementos antes mencionados. Número 1. La nulidad absoluta de la decisión. Teniendo claro que la omisión de alguno, algunos o todos estos elementos no es subsanable. Segundo término. Falta grave por parte de las personas que participen en la adopción de la medida con las consecuencias de responsabilidad que en derecho corresponda. Y, en tercer lugar, que en caso de no cumplirse con los aspectos que hemos venido mencionando, la persona deberá ser reinstalada de inmediato. Ahora bien, en segundo lugar, la reforma de los lineamientos también implicó un ajuste en las condiciones para la suspensión o destitución de la persona auditora o su auditora interna. Es el sentido que se requerirá un acuerdo adoptado por el voto favorable de los 2/3 del total de regidores del Consejo Municipal y que, tratándose de otros colegiados, la sanción deberá ser adoptada mediante la votación requerida de conformidad con la normativa aplicable. No obstante, es importante tomar en cuenta que hablamos aquí de suspensión o destitución como sanción y no como medida cautelar. De modo que el punto 4.1 de los lineamientos no aplica para adoptar una medida cautelar, sino únicamente para el eventual dictado de una sanción en contra del auditor o el procedimiento o su auditor interno, luego tramitado el procedimiento administrativo respectivo. Como último tema, en el lineamiento 6.11, ya ajustado a su nueva numeración, se establece que será necesario contar con autorización formal, léase escrita, del auditor interno cuando se dicten medidas cautelares que impliquen un movimiento del personal de la auditoría interna. Esto en el entendido
que dicha autorización es un requisito de validez antes de adoptar la medida cautelar, por lo que el jerarca no podrá emitir el acto sin contar con el criterio favorable del auditor interno. Para finalizar, y luego de haber hecho un repaso de los principales ajustes hechos a los lineamientos de interés, podemos formular las siguientes conclusiones. Número 1. La adopción de una medida cautelar como medida de aseguramiento del objeto de una investigación o un procedimiento administrativo en trámite es facultativa, no obligatoria, y debe darse respetando los requisitos de validez que se establecen en los lineamientos a los que hemos venido haciendo referencia. 2. El dictado de una medida cautelar debe responder a razones objetivas que así lo hagan necesario, y tratándose de las personas auditoras y sus auditores internas, debe tenerse un especial cuidado que la medida no termine afectando de alguna manera la gestión e independencia de la auditoría interna. Y finalmente, como parte de los cambios normativos realizados, recordemos que se incorporó un nuevo apartado que contiene un conjunto de regulaciones aplicables al eventual dictado de una medida cautelar en cuanto a las personas auditoras y sus auditores internas, como parte de las cuales destacan especialmente los requisitos de motivación, plazo de vigencia de la medida cautelar, el requisito de contar con el dictamen previo favorable de la Contraloría General y el necesario resguardo del sistema de control interno. Muchas gracias. Muchas gracias a don Jainse por su participación y les recordamos que pueden brindar sus consultas a través del enlace compartido de este canal. Seguidamente continuaremos con la ponencia de Gretel Cisneros, gerente asociada de la División Jurídica de la Contraloría General, quien nos presentará brevemente acerca del régimen de incompatibilidades en la función pública. Muy buen día, tengan todos y todas. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Gretel Cisneros Valverde y soy gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República. El día de hoy tengo el honor de compartir con todos ustedes algunos puntos medulares o lo que yo he llamado el ABC del régimen de incompatibilidades que se establece en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley número 8422. Este tema resulta de vital importancia de cara a los cargos públicos que este año están pronto a asumir quienes nos acompañan en este día. Como un primer punto, tenemos el concepto y la finalidad del régimen que se contempla tanto en la Ley contra la Corrupción y en su reglamento. En un Estado social y democrático como el nuestro, resulta necesario someter el ejercicio de la función pública a una serie de normas y principios que nos garanticen un comportamiento objetivo, transparente e imparcial, y así evitar posibles conflictos de intereses en el cumplimiento de las responsabilidades atinentes a cada uno de los cargos que desempeñamos en la función pública. Es por ello que la Ley contra la Corrupción establece en su artículo primero los fines que persigue y concretamente señala que es la prevención, la detección y la sanción contra los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública, designando un capítulo que se denomina régimen preventivo, en el cual se regulan, entre otros aspectos, las incompatibilidades. Específicamente en el artículo 18 encontramos la definición, los supuestos de la configuración de la incompatibilidad y sus efectos, así como la gestión del levantamiento que se habilita en determinados casos, según lo establece el artículo 19 de esa misma ley. Pero bueno, ¿qué es una incompatibilidad? Una incompatibilidad es una restricción aplicable al ejercicio de determinados cargos públicos cuando la persona funcionaria pública tenga vínculos con organizaciones privadas, sean estas con o sin fines de lucro, que tiene como finalidad combatir desde un enfoque preventivo la corrupción y evitar el surgimiento de conflictos de intereses, la competencia desleal. Asimismo, persigue potenciar los principios éticos del servidor público, particularmente la transparencia, la probidad, la responsabilidad, la rendición de cuentas y el apego a la legalidad en el desempeño de las atribuciones encomendadas. Entrando un poquito en materia, ¿a quiénes les aplica las incompatibilidades?
Bueno, pues al analizar la estructura del artículo 18 de la ley, nos encontramos distintos elementos que convergen para que se configure la incompatibilidad. El primero de ellos es un elemento de carácter subjetivo, es decir, la ley enumera una serie de cargos públicos que están sujetos a este régimen de incompatibilidad, como por ejemplo, y entre otros, los ministros, el contralor y subcontralor, el defensor adjunto, el procurador, el regulador, los viceministros, los oficiales mayores, miembros de juntas directivas, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores ejecutivos, los jefes de proveeduría, auditores y subauditores internos de la administración pública y, por supuesto, los alcaldes municipales. Pero, ¿cuáles son estas incompatibilidades que les aplican en nuestro caso a los alcaldes y alcaldesas? Bueno, tenemos que dentro del régimen de incompatibilidad, un segundo elemento que se hace referencia a una serie de aspectos objetivos que la ley dispone en cuanto a las actividades de la persona y su participación dentro de los sujetos privados. De manera que podemos decir que va a darse una incompatibilidad cuando la persona que ocupa un cargo público de los que se detallaron en el artículo 18, además presenta alguno de estos tres supuestos. Uno de ellos, el funcionario público ocupe un cargo dentro de una junta directiva de una empresa o entidad privada. Número dos, que figure registralmente como representante o abogado de ese, o apoderado, perdón, de ese sujeto privado. O número tres, que tenga alguna participación en el capital accionario, ya sea de forma personal o por medio de alguna persona jurídica. Además de estos supuestos, para el análisis de la incompatibilidad, debe tenerse en cuenta también la actividad que realiza la empresa sujeto privado, donde el funcionario público tenga participación. En este sentido, vamos a decir que se configura la incompatibilidad si la empresa presta servicios públicos o presta servicios a instituciones o a empresas públicas de forma general. Esto no quiere decir que la empresa a la que pertenezca el funcionario únicamente le brinde servicios a la institución para la que él trabaja, sino que puede prestar sus servicios de forma general a cualquiera de las instituciones que forman el aparato estatal. Un segundo supuesto es si por la naturaleza comercial que lleva a cabo el sujeto privado, la misma coincide con la que realiza alguno de los órganos, entes o empresas públicas, de forma que compitan entre sí. Y un tercer elemento o un tercer panorama es que la entidad privada, con fines o sin fines de lucro, reciba recursos económicos del Estado de cualquiera de las instituciones que conforman el aparato estatal. Como puede verse, son varios los elementos y los supuestos que deben tenerse en cuenta para definir si se configura o no una incompatibilidad en un caso concreto. Por supuesto que dicho análisis debe partir desde la valoración y la toma de decisiones que implica asumir un determinado cargo público sujeto a dicho régimen y que requiere, por supuesto, en todo momento la salvaguarda del interés público por medio de una actuación apegada a la objetividad, probidad e imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas. Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué se debe de hacer si se encuentra en una situación de incompatibilidad? Ante una situación de esta naturaleza, la ley o la norma nos permite o nos da varias opciones. La primera de ellas está en el mismo artículo 18 de la ley, que expresamente señala el deber que tienen los servidores públicos que se encuentren en alguno de los supuestos del mismo artículo 18 de proceder a la renuncia del cargo respectivo que ocupa en la empresa o en el sujeto privado. Además, dicha renuncia deberá acreditarla o presentarla ante la Contraloría General de la República. Otra de las opciones que nos permite la norma es la que se establece en su artículo 19, que es la posibilidad en situaciones calificadas de gestionar y obtener el levantamiento de la incompatibilidad por parte de la Contraloría General siempre que concurran con los requisitos que se describen en la ley y que son estos los que nos van a permitir con el debido fundamento establecer que no existe conflicto de intereses, que es el fin último o lo que busca resguardar el régimen de incompatibilidades de la ley. Para ello es importante conocer aspectos básicos del trámite que debe seguir el interesado para estos efectos. Y primeramente, uno de ellos es que deberá presentar la solicitud de levantamiento de la incompatibilidad ante la Contraloría General en un plazo de 20 días hábiles
contados a partir del momento en que asume el cargo respectivo. Muy bien, ¿qué pasa si la persona no presenta estas gestiones dentro de los plazos establecidos? Bueno, al no presentarse dentro de los plazos establecidos, se configura la incompatibilidad que impide el ejercicio del cargo público, ya que las gestiones que lleguen a presentarse fuera de los plazos no subsanan el incumplimiento a dicha restricción y configuran las responsabilidades que establece la ley y su reglamento. Otro de las inquietudes del régimen es cuál es la eventual responsabilidad administrativa ante el incumplimiento del régimen de incompatibilidades. En primer término, el examen sobre el posible incumplimiento del régimen y la eventual responsabilidad administrativa que de ella pueda derivarse únicamente podrá establecerse siguiendo los respectivos procedimientos con apego a los elementos integrantes del debido proceso. No obstante, y con un enfoque preventivo, es importante alertar que el incumplimiento del régimen de incompatibilidades contenido en la Ley 8422 forma parte de las causales de responsabilidad administrativa que establece el mismo numeral 38 de la ley en su inciso A. Por consiguiente, de comprobarse una infracción al régimen de incompatibilidades, podría dar lugar a la imposición de sanciones administrativas que, según lo contempla el artículo 39 de la ley, podrían ir desde una amonestación escrita publicada en el Diario Oficial La Gaceta hasta la separación del cargo sin responsabilidad patronal o la cancelación de las credenciales. Estas sanciones, sin perjuicio de otras sanciones que establece nuestro ordenamiento jurídico. Este ha sido el ABC del régimen de incompatibilidades, pero en resumen podemos establecer las siguientes conclusiones. 1. El régimen de incompatibilidades es una restricción impuesta por la ley a determinados cargos públicos, expresamente los que se enlistan de forma taxativa en el artículo 18 de la ley 8422 con el propósito de que estos funcionarios no puedan desempeñar otras actividades definidas en el ordenamiento que de alguna manera puedan comprometer la objetividad e imparcialidad necesaria en el ejercicio de sus deberes, actuando así como un mecanismo preventivo contra la corrupción, conflicto de intereses y competencia desleal, y a la vez que permite potenciar los principios de transparencia, probidad, rendición de cuentas, responsabilidad y apego absoluto a la legalidad en el ejercicio de las atribuciones encomendadas. 2. Los elementos esenciales y aspectos que identifican la configuración de la incompatibilidad en los casos concretos se encuentran definidos en la normativa legal y reglamentaria señalada al efecto, y su observancia es de entera y absoluta responsabilidad de los sujetos pasivos sometidos a dicha regulación. 3. Ante la configuración de la incompatibilidad, los servidores públicos que se encuentren en esa condición cuentan con la posibilidad de gestionar el levantamiento de la incompatibilidad, cumpliendo desde luego con los requisitos y los plazos establecidos en la ley. Y finalmente, el incumplimiento del régimen de incompatibilidades estipulados en la Ley 8422 forman parte de las causales de responsabilidad administrativa que contempla la ley, y las infracciones que al efecto se cometan puede dar lugar a la imposición de sanciones administrativas definidas en dicho cuerpo normativo, sin perjuicio de otras establecidas al efecto en nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Agradecemos a doña Gretel por su exposición. Recordarles que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla llegar a través del enlace compartido en este canal. Para continuar con esta actividad, vamos a escuchar la presentación de Iván Quesada, gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría General, quien nos hablará sobre algunos aspectos básicos relacionados con el régimen sancionatorio de la Contraloría. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema relevante para quienes somos funcionarios públicos, ya sea alcaldes, regidores, intendentes o síndicos, especialmente para aquellos que estamos comenzando en esta actividad pública. La Contraloría General está aquí
para ayudarnos a entender este tema y sobre todo para prevenir situaciones que puedan dañarnos. Soy Iván Quesada Rodríguez, funcionario de la Contraloría, y estoy aquí para hablarles sobre el régimen sancionatorio de la Contraloría General de la República. Estoy seguro de que aprenderemos aspectos generales y algunos detalles importantes sobre esta función que tiene la Contraloría. Ahora bien, ¿qué es exactamente el régimen sancionatorio? Se trata del conjunto de normas y procedimientos que establecen sanciones y medidas disciplinarias en caso de incumplimiento de las leyes o reglamentos relacionados con el control y la fiscalización de la hacienda pública. Pero bueno, tenemos que comprender, ¿para qué sirve este régimen sancionatorio? Sirve para promover el cumplimiento de las leyes, garantizar el orden y la justicia en la sociedad costarricense y disuadir comportamientos no deseados al establecer consecuencias proporcionales para aquellos que violan las reglas. En términos sencillos, significa el poder que tiene la Contraloría para imponer sanciones a los funcionarios públicos por violaciones a las leyes de Costa Rica. Antes de conocer qué tipos de sanciones puede imponer la Contraloría General, es importante entender los tipos de responsabilidad relacionados con el régimen sancionatorio. El primero es la responsabilidad administrativa, que se refiere a la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas por sus acciones y decisiones en el ejercicio de sus funciones. Implica la capacidad de ser responsabilizados por sus posibles negligencias u otras conductas indebidas que pueden afectar el buen funcionamiento de la municipalidad o causar lesiones a la hacienda pública. De manera más clara, la responsabilidad administrativa está relacionada con la imposición de las siguientes sanciones administrativas: amonestaciones, suspensiones temporales del cargo, despidos o cancelaciones del cargo y prohibiciones para poder ejercer un cargo de la hacienda pública. Luego está la responsabilidad civil o patrimonial, que implica la obligación de reparar el daño causado a otra persona o a la hacienda pública debido a una acción negligente o imprudente. En otras palabras, estamos frente a una responsabilidad civil cuando la Contraloría determina que debemos pagar con dinero el daño causado con nuestro comportamiento que ha violado lo dispuesto en las leyes. Finalmente, la responsabilidad penal, que refiere a enfrentar consecuencias penales por cometer un delito relacionado con la función pública. Es cuando, por nuestras actuaciones, podemos ser condenados por jueces o a penas de prisión por cometer delitos establecidos en el Código Penal, como son el cohecho, malversación de fondos, el peculado, la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre otros delitos. Ahora bien, una única decisión ilegal adoptada por los funcionarios públicos puede generar responsabilidad administrativa, civil y penal al mismo tiempo. Por ejemplo, contratar a una persona sin realizar el correspondiente concurso o procedimiento interno de la municipalidad y esa persona no reúne los requisitos necesarios para el puesto y se le paga pluses salariales que no corresponden, estaríamos viendo esas responsabilidades. Bueno, en este caso se puede responsabilizar administrativamente por una decisión contraria a las leyes y normas que obligan a realizar los correspondientes concursos y por contratar a una persona que no reúne los requisitos. También trae consigo una responsabilidad civil por el daño que causa a la hacienda pública al cancelarle pluses salariales que no le corresponden, debiendo indemnizar a la municipalidad por el daño causado. Y pensemos que el funcionario público que lo nombra, cualquiera de nosotros, recibe dinero para realizar ese nombramiento por encargo de un contratista de la municipalidad y ese es familiar de esa persona. En este caso, esa misma decisión trae consigo la comisión de delitos que nos genera responsabilidad penal y como consecuencia el tener que ir a prisión. La responsabilidad administrativa y civil la declara la Contraloría General y la responsabilidad penal la determinan los jueces penales de la República. Para declarar las responsabilidades administrativas y civiles, la Contraloría General de la República debe seguir un procedimiento administrativo. ¿Qué es un procedimiento administrativo? Bueno, un procedimiento,
Un procedimiento administrativo es un conjunto de actos que lleva a cabo la administración pública para tomar una decisión. Es una etapa preparatoria para el dictado del acto final. El procedimiento administrativo se divide en varias etapas. Hay una etapa inicial y esta abarca que previo al inicio del procedimiento administrativo existe una fase de investigación de los actos presuntamente irregulares que han emitido los funcionarios públicos. Esta fase de investigación comienza con la recepción de una denuncia interpuesta por cualquier persona en la Contraloría General o cuando la Contraloría decide investigar sin la existencia de alguna denuncia, eso significa de oficio. Una vez concluida la investigación por cualquiera de las áreas de fiscalización de la Contraloría, remite un documento actualmente electrónico denominado investigación preliminar a la División Jurídica para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo. Luego de recibir la investigación preliminar, la División Jurídica conforma con sus funcionarios un órgano decisor, que puede ser unipersonal, un órgano conformado por una persona, o colegiado, que es un órgano conformado por tres personas. Normalmente ese es el número de personas. Es decir, un funcionario o tres funcionarios, según sea el caso, serán quienes tramitarán el procedimiento administrativo y determinarán la responsabilidad administrativa y civil que se investiga. Y proceden ellos a emitir una resolución inicial que se conoce como acto de apertura a los el cual es notificado a los funcionarios presuntamente responsables de los actos ilegales o irregulares. Una vez emitido el acto de apertura, identificamos otra fase que denominaremos debido proceso, la cual se identifica con el desarrollo de una comparecencia oral y pública. Esto significa que en el eventual caso de que seamos investigados por supuestas irregularidades, después de que se nos notifica el acto de apertura, participaremos en una comparecencia que puede ser virtual o presencial. En esa comparecencia participan el órgano decisor, que serían los funcionarios que tramitan el procedimiento administrativo, nosotros los que tengamos la condición de investigados, conjuntamente con los abogados que nos asesoren o representen en el procedimiento, y los eventuales testigos. Esto es similar a un juicio, donde tenemos jueces que serían los miembros del órgano decisor, los investigados, que serían los sospechosos, con sus abogados y los testigos. En esta comparecencia, los investigados presentan toda la prueba documental, que serían aquellos informes, acuerdos y demás documentos que justifiquen su actuar, así como la prueba testimonial. Asimismo, en esa comparecencia, los investigados y el órgano pueden interrogar a los testigos. En esta etapa se exponen las conclusiones, que es exponer un resumen que indique con claridad las razones que justifiquen su actuar. Una vez finalizada la comparecencia, pasamos a otra etapa denominada producto, y esto se relaciona con la emisión de la resolución final, que es el documento que analiza el caso y determina si existe o no responsabilidad administrativa y civil. En caso de no estar de acuerdo con esa resolución final, los investigados pueden interponer los recursos de revocatoria y apelación. El recurso de revocatoria lo resuelven los mismos funcionarios de la División Jurídica que emitieron la resolución final, y el recurso de apelación lo conoce y resuelve la Contralora. En el caso de que se haya determinado la responsabilidad administrativa y civil y el recurso de apelación fuera rechazado por el despacho Contralor, se procede con la comunicación de la ejecución de las sanciones. Las sanciones que se pueden imponer son algunas de las siguientes: amonestación escrita y publicada en la Gaceta, una suspensión del cargo, despido o cancelación del cargo, prohibición para ejercer o ingresar cargos de la Hacienda Pública. En el caso de los funcionarios públicos que fueron nombrados por elección popular, la sanción es ejecutada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, el tribunal es la institución que ejecuta alguna de las mencionadas sanciones y la Contraloría remite esa comunicación al tribunal. Luego, finalizado este procedimiento administrativo, se procede con el correspondiente archivo. Importante destacar que los procedimientos administrativos que tramita la Contraloría General se realizan de manera electrónica. Esto significa que cualquiera de los investigados pueden acceder al expediente desde cualquier lugar.
Ahora bien, el marco jurídico básico que regula estos procedimientos son la Ley General de la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República. A manera de resumen, es importante indicar lo siguiente. 1. Actuar diligentemente y buscar asesoramiento cuando sea necesario para evitar situaciones problemáticas. La Contraloría tiene autoridad para iniciar y tramitar procedimientos administrativos y puede imponer diversas sanciones administrativas a los funcionarios públicos. Comprender que el régimen sancionatorio de la Contraloría es amplio y en ese sentido la Contraloría puede declarar responsabilidades administrativas y civiles a cualquier funcionario, como son los alcaldes, regidores, intendentes y síndicos. Les deseo mucho éxito en sus labores y que logren cumplir sus metas en beneficio del interés público. Muchas gracias por su atención. Bien, le damos las gracias a don Iván por su participación. Si cuentan con alguna consulta sobre la temática expuesta, pueden hacerla llegar a través del enlace compartido. En este momento, vamos a tomar un breve receso de 10 minutos para posteriormente continuar con el resto de la actividad. Ya casi volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento vamos a presentar a Hansel Arias, gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría General, quien nos estará exponiendo sobre la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. Gracias por su atención. Algo que toda persona que llegue a ocupar un cargo en la función pública debe conocer es la gestión adecuada que corresponde sobre las denuncias que se interponen ante las administraciones públicas. Es probable que en algún momento nos corresponda enfrentarnos a un trámite de esta naturaleza y para ello resulta muy útil conocer los aspectos más relevantes que orientan y guían el desarrollo de este tipo de gestiones. Especialmente el tema de la confidencialidad de la identidad del denunciante, que es uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta cuando se atienden denuncias en el ámbito de la administración pública. Soy Hansel Arias, gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, y a continuación me permitiré compartir algunos aspectos esenciales sobre esta temática, para lo cual voy a utilizar una presentación con el fin de puntualizar los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta sobre este tema. Centrados específicamente en el aspecto de la confidencialidad de la identidad del denunciante, que es uno de los temas más relevantes, como mencionaba anteriormente. Y en este sentido, conviene recordar lo que debemos entender en el ámbito de la administración pública cuando nos referimos a una denuncia, y es la manifestación que por cualquier medio una persona física o jurídica realiza o hace llegar a una autoridad pública, independientemente del interés que tenga la persona denunciante, cuando se entere de una situación o hecho presuntamente irregular o ilícito. Esta definición, que como vemos es bastante amplia, nos permite identificar una serie de aspectos esenciales dentro de los cuales me gustaría rescatar estos cuatro. En primer lugar, que las denuncias pueden presentarse por distintos medios. Lo usual es que se haga por un medio escrito. Sin embargo, en circunstancias especiales, podría eventualmente ameritar también que se formule de manera verbal. Igualmente, que los denunciantes son personas físicas, pero también pueden serlo personas jurídicas, y en este último caso es necesario que se acredite la debida representación de la persona jurídica que pretende constituirse como denunciante. En tercer lugar, que igualmente dentro del ámbito de la administración pública podemos enfrentarnos a denuncias anónimas, las cuales deben atenderse y tramitarse conforme a la regulación existente, así como valorar eventualmente también si amerita iniciar una investigación de carácter oficioso por parte de la administración. Y el propósito de las denuncias, en términos generales, es activar el debido funcionamiento del aparato investigador y eventualmente represivo de la administración pública en relación con las conductas presuntamente irregulares que se le ponen en conocimiento. La denuncia es un instrumento muy importante y en este sentido debemos entender que forma parte de los mecanismos de participación y control ciudadano en un sistema democrático, pero también es un instrumento para el combate de la corrupción, incluido compromisos internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que han sido suscritos por nuestro país. Igualmente, es importante tener en cuenta el marco jurídico básico que sirve para el análisis y la atención de este tipo de gestiones, dentro de los cuales encontramos normas tanto de la constitución política como también de rango legal. Y en primer lugar, interesa destacar el artículo 27 de nuestra constitución política, que establece el derecho de petición ante las instancias administrativas. De igual manera, es importante resaltar las normas que aplican sobre este tema en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento, la Ley General de Control Interno, el Código Procesal Penal, que regula en su artículo 281 el deber que tenemos todos los funcionarios públicos de poner en conocimiento de las instancias competentes los actos presuntamente delictivos de los cuales tengamos conocimiento en ejercicio de nuestras funciones, y la Ley de Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra represalias laborales, que es una ley recientemente emitida en este año 2024,
que igualmente tiene una serie de normas importantes sobre esta materia. De igual manera, también la regulación institucional existente que pueda haberse emitido en las distintas administraciones públicas. La protección de la identidad del denunciante, debemos tenerlo muy claro, es un deber legal, no es opcional o facultativo y busca proteger esencialmente la integridad de la investigación. Trata también de no desincentivar el planteamiento de denuncias por temor a represalias que puedan generarse por este tipo de acciones. Y de igual manera, tutela el derecho a la intimidad de la persona denunciante, que es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución Política, particularmente en el artículo 24. ¿En qué consiste esta garantía de confidencialidad? Consiste en que una vez interpuesta la denuncia, así como durante y luego de concluido el proceso de investigación, el denunciante tiene el derecho a que su identidad sea protegida en todo momento. Y este derecho se debe únicamente ante la petición que puedan formular las instancias judiciales competentes y legitimadas para estos efectos ante la administración pública cuando pueda darse la existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada. Y quisiera también dejarles ocho aspectos básicos que constituyen reglas o elementos importantes a tener en cuenta siempre cuando se atienden denuncias y especialmente en el tema de la confidencialidad del denunciante. Y en primer lugar, mencionar que es un deber legal que aplica para toda la administración pública, tanto la administración central como también la administración descentralizada. En segundo lugar, que es una obligación que cubre a todos los funcionarios públicos en sentido amplio, independientemente del rango o la condición en la que se encuentran desempeñando sus funciones y tanto también si corresponde a un funcionario de nombramiento regular como también las personas que llegan a la función pública a través de un cargo de elección popular. En tercer lugar, la confidencialidad aplica para todo tipo de denunciantes, sean personas físicas o también jurídicas. En cuarto lugar, que la denuncia debe entenderse de forma amplia. Como mencionaba anteriormente, cualquier manifestación que ponga en conocimiento de la administración o de las autoridades competentes posibles conductas ilícitas que deban ser investigadas. Como quinto aspecto, que la única excepción a la protección de confidencialidad de la identidad del denunciante es la solicitud que puedan hacer las autoridades judiciales competentes ante las circunstancias que ya mencioné anteriormente. Y como un sexto aspecto, que la protección de confidencialidad es permanente, por lo que no está sujeta a ningún plazo y debe mantenerse aún cuando haya finalizado la investigación o el procedimiento administrativo. En séptimo lugar, que la protección de confidencialidad de la identidad del denunciante debe ser absoluta y eso no varía en función del resultado de la gestión. Por lo tanto, si la denuncia es archivada o desestimada, o igualmente si deriva en la apertura de un procedimiento administrativo, en cualquiera de esas circunstancias debe mantenerse la confidencialidad de la identidad del denunciante, que tiene un carácter permanente. Y como punto número 8, que existe la obligación de mantener la confidencialidad incluso cuando el propio denunciante divulgue su identidad o la denuncia se haya hecho pública por otros medios. Igualmente debe mantenerse este deber legal de protección de la confidencialidad del denunciante. Igualmente, hay consejos prácticos que debemos tener en cuenta para mantener un resguardo adecuado de la confidencialidad del denunciante. Y aquí me gustaría mencionar seis aspectos puntuales que pueden ser muy útiles en este sentido. En primer lugar, que es importante actuar de manera preventiva, oportunamente, y contar también con asesoramiento para la toma de decisiones en este apartado, en esta materia. En segundo lugar, particularmente en el caso de los consejos municipales, pero también de otros órganos colegiados que funcionan en la administración pública, tener
Especial cuidado con las sesiones públicas, ya que siempre debe resguardarse la confidencialidad de la identidad del denunciante, aún en esas circunstancias. En tercer lugar, con la confección y publicación de actas, es importante llevar un control estricto para resguardar los datos confidenciales, así como también en las grabaciones de audio y video que se realicen de las sesiones que celebran los órganos colegiados fundamentalmente dentro de la administración. Y como cuarto aspecto, el deber de guardar la confidencialidad se traslada también a otros funcionarios intervinientes en las gestiones, como puede ser el personal de apoyo o los asesores que participan en las acciones que toman los órganos decisores. Esas personas también tienen que resguardar esta confidencialidad de la identidad del denunciante. Una mención especial que quisiera realizar es sobre la Ley de Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales, que, como les mencionaba, es una normativa recientemente emitida, la Ley 10.437, promulgada en este año 2024. Esta norma, que contiene una serie de disposiciones muy relevantes sobre esta materia, tiene particularmente en el artículo 4 una prohibición de represalias laborales que prohíbe todas las formas de represalia laboral contra personas denunciantes o testigos de actos de corrupción, incluyendo sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad, así como terceras personas relacionadas con estos cuando se genere en el mismo contexto laboral. Y los artículos 5 y 8 de este cuerpo normativo crean un fuero especial de protección para denunciantes y testigos. De manera que nuestro país también ha avanzado en este ámbito de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción, y debemos conocerlo todos los funcionarios públicos para observar estas disposiciones emitidas. Es importante también tener en cuenta el aspecto de la responsabilidad ante las infracciones que puedan cometerse a este deber de confidencialidad. Y es que es necesario tener claridad que se trata de un deber legal, como mencionaba anteriormente. Este deber legal consiste en la protección de la confidencialidad de la identidad del denunciante, que debemos observar todos los funcionarios públicos. Ese deber legal puede infringirse. ¿Cuándo se infringe? Bueno, cuando se revele la identidad del denunciante por cualquier dato que trascienda, que permita esa identificación que estaría violentando el deber legal señalado. Y esto puede acarrear responsabilidad de tipo administrativo, que tiene como consecuencia sanciones de corte disciplinario, como pueden ser amonestación, suspensión del cargo, incluso el despido sin responsabilidad patronal o la cancelación de credencial en el caso de los funcionarios de elección popular, e incluso podría imponerse la inhabilitación para el ejercicio de cargos de la hacienda pública, si así lo amerita. En resumen, de lo que he comentado a este punto, quisiera destacar lo siguiente. Es fundamental el fortalecimiento de una gestión pública que tutele la denuncia ciudadana como instrumento primordial para el combate de la corrupción. Y en este sentido, las administraciones públicas deben proteger la identidad de los denunciantes observando los deberes que establece nuestro ordenamiento jurídico. Y para ello deben adoptarse medidas idóneas como las que mencionaba anteriormente, que aseguren un adecuado control interno y garanticen razonablemente los derechos de las personas denunciantes. Y también que las infracciones al deber de protección de la identidad del denunciante pueden acarrear responsabilidades administrativas para los servidores públicos que infrinjan este deber legal. Finalmente, quisiera dejarles como material complementario a esta exposición un oficio de carácter preventivo que emitimos en la Contraloría General de la República relacionado con la protección de confidencialidad de la identidad de los denunciantes de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento. Es el oficio preventivo DJ 2668 del año 2022, que pueden ubicar
en nuestro sitio web institucional www.cgr.go.cr. Estoy seguro que esta información complementaria les puede resultar de gran utilidad para el análisis y la gestión de los temas que se les presenten en este ámbito. De esta forma, me despido, esperando que la información compartida les resulte de utilidad en su gestión, que la pongan en práctica y que permita también potenciar la denuncia ciudadana como un instrumento eficaz para el combate de la corrupción. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a don Hansel por su exposición y recuerden presentar sus consultas en el enlace compartido. Asimismo, quisiéramos agradecer a todas las personas expositoras del día de hoy que aportaron información relevante y que, complementariamente a las temáticas abordadas en las anteriores mañanas, se pretende lograr un mayor bagaje de conocimiento que facilite la comprensión de los desafíos existentes y coayude a la labor propia de cada gobierno local, con el fin de impulsar la generación de valor. Bien, antes de dar por finalizado esta actividad, quisiéramos contar con la participación de doña Vivian Garbanzo, gerente del área de fiscalización para el desarrollo local de la Contraloría General, la cual es el área encargada de fiscalizar a las municipalidades del país y quien tiene un mensaje para todas las autoridades municipales. Buenos días, señoras y señores, alcaldes y regidores municipales, auditores internos, intendentes, viceintendentes, concejales municipales de distrito y personas funcionarias. Es importante indicarles que se ha diseñado un espacio en nuestra página web que va a contener las grabaciones de todas estas charlas, información relevante para el sector municipal, como las respuestas a las preguntas de las charlas, normativa aplicable y un folleto donde se le aclaran las competencias y principales insumos que emite la Contraloría y consultas de relevancia, así como otros temas de interés. En cuanto este espacio esté listo, se les estará mandando al correo la indicación y el link para que puedan acceder a dicho espacio. Para apoyar este proceso de capacitación a las nuevas autoridades municipales, queremos anunciarles que la Contraloría General pondrá a disposición una temporada completa de su podcast Voces Transparentes, con 7 episodios sobre temas de gestión pública eficaz de las nuevas autoridades, donde desarrolla los temas más relevantes en sus funciones y competencias, como presupuestos públicos, contratación administrativa, control interno y acceso a información pública, régimen sancionatorio y denuncias. Estos episodios de la temporada estarán disponibles desde la web y redes de la Contraloría General y se les enviará a cada municipalidad para que pueda divulgarlos desde sus distintos formatos de información a sus comunidades en las próximas semanas. Desde ya los invitamos a escucharlos. Son una fuente de formación ciudadana en palabras muy sencillas y comprensibles para el ciudadano. Para concluir, y como reflexión final, me parece importante comentar sobre el rol de los jerarcas, ya que el éxito de la labor municipal radica en la coordinación y negociación que tengan las altas autoridades de las municipalidades, sean el Consejo Municipal y la Alcaldía. La gobernanza se considera como una capacidad colectiva o una capacidad país, por lo que se reconoce como un elemento indispensable para que el servicio se materialice y se genere el valor público en beneficio de la sociedad. El rol de los jerarcas municipales como líderes máximos de las municipalidades es de vital importancia en la administración municipal y en el establecimiento de sistemas de control interno efectivos. Su liderazgo influye en la dirección estratégica de la municipalidad, en la promoción de una cultura organizacional, ética y en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, el desconocimiento de la normativa sobre los roles de los jerarcas municipales puede representar un desafío significativo para la gestión municipal. La falta de comprensión de sus responsabilidades y obligaciones puede llevar a una toma de decisiones inadecuadas o a la adopción de prácticas que no se alineen con los principios de buena gobernanza.
Esta disyuntiva sobre el rumbo a seguir en la administración de los intereses y servicios locales puede generar confusión, ineficiencia y, en casos extremos, situaciones de corrupción. Ante esta situación, las discordias entre alcaldes y consejos municipales pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento y la efectividad de la municipalidad. Estas disputas pueden surgir por una variedad de razones, que van desde diferencias políticas e ideológicas hasta conflictos de personalidad o competencias. Estas diferencias paralizan la toma de decisiones, de lo que resulta difícil llegar a acuerdos sobre cuestiones importantes para la municipalidad, afectando la capacidad de la administración municipal para abordar problemas y responder a las necesidades de la comunidad de manera oportuna. Sobre el establecimiento de sistemas de control interno efectivos, la Contraloría General exalta consistentemente áreas de mejora en las municipalidades, incluyendo la ausencia de acciones que incentiven al personal municipal a alcanzar los objetivos institucionales, la carencia de divulgación y formalización de controles y las débiles culturas organizacionales orientadas al control. Estos desafíos pueden obstaculizar la capacidad de las municipalidades para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos. Para abordar estos desafíos, los jerarcas municipales deben comprometerse a promover una cultura de cumplimiento normativo y ético en toda la organización. Esto implica proporcionar capacitación y orientación sobre los roles y responsabilidades de los funcionarios municipales, así como establecer incentivos que fomenten el cumplimiento de los objetivos institucionales y el respeto a los controles internos. Además, es fundamental que los jerarcas municipales trabajen en estrecha colaboración con la Contraloría General y otras entidades de control para identificar y abordar las deficiencias en los sistemas de control interno. Esto puede implicar la implementación de recomendaciones específicas de mejora y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar el cumplimiento de las normativas y estándares de buen gobierno. Les deseamos el mejor de los éxitos y esperamos que las charlas que se han impartido esta semana sean de mucha utilidad para la labor que desempeñan. Recuerden siempre que ustedes fueron elegidos para ejercer su mandato en beneficio de los ciudadanos de su cantón. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, doña Vivian, por este mensaje. La Contraloría General agradece su asistencia y participación en esta serie de charlas virtuales dirigidas a las nuevas autoridades municipales del país. Damos por finalizada esta actividad, esperando vernos pronto en eventos como este. Buen día.